Perfecto, ya sale ahora la reunión. A ver. Pásame ahora el enlace. Así lo voy viendo también con los comentarios y todo eso. Dale. Ya aparece en YouTube y todo eso. A esperar que empiecen a llegar y listo. Sí, pásalo de una vez. ¿Lo pasas tú el enlace o lo paso yo? Pásalo, yo lo paso por difusión. Vale, o sea, yo lo paso por los grupos, ¿no? Ahorita comenzamos, chicos. Vamos a darle unos minutitos a que entren. Bueno, ya está. Okay, listo chicos, vamos a comenzar. Solamente que lo voy a compartir acá una pantalla para que vayan viendo la gráfica y todo esto. Los comentarios. Joder, ya. Hola, hola a todos. 40 en un momento. Okay, genial. Es que ahora sí llegamos a tiempo. La vez pasada tuve que, o sea, por otros asuntos, llegué tarde. Chicos, recuerden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y ya vamos analizando, vamos viendo. Y también recuerden que pues acá estamos para analizar solamente, no lo tomen como consejo de inversión, es importante eso porque pues estamos para debatir solamente las dudas y todo y luego después pueden por ahí culpar un poquito si algo sale mal. Estas empresas recuerden que son bastante volátiles, han tenido un excelente año. La que es todavía más riesgosa de estas dos que vamos a checar, ahorita vamos a checar alternativas también. Es justamente NIO, es la que considero yo más arriesgada, eso también porque no tiene ni ganancia neta, es una empresa todavía más reciente, pues es el principal competidor que va a tener Tesla, así que hay que ir viendo sobre ese aspecto. Y además de hoy, también que abrió muy a la baja, abrió me parece que 12% abajo. Guillem, ¿qué info tienes de lo de NIO? Hace rato estábamos comentando justamente en el VIP la bajada de hoy y todo esto. Y bueno, también de que China no la están teniendo tan fácil lo que son las empresas chinas. Claro, es que hay que entender que NIO al final es una empresa china, entonces aunque ahora cuando abre Wall Street se ve muy afectada de lo que ha sido el mercado chino, ¿no? Entonces también depende en parte de eso y en parte que pues eso es una empresa, pero vamos, súper volátil.
Es decir, empezaba el año a $3 y ahora está como en 50. O sea, quiero decir, eso tenerlo y ni siquiera se ha acabado el año, eso claro, indica que es una locura. Y también el auge que están teniendo todas las empresas de autos eléctricos y todo eso, todas están creciendo. De hecho, por ejemplo, una empresa que se llama Liquid, bueno, sí, si no recuerdo mal, era de un ingeniero, o sea, es una empresa de un ingeniero que trabajaba en Tesla y claro, fue y se montó una empresa por su parte. Porque claro, era tal el auge y todo eso, que en vez de estar trabajando para Tesla, dice, pues yo me monto aquí mi empresa y ya está. Porque sobre todo los gobiernos de todo el mundo están apoyando mucho a estos coches, ¿no? Y NIO, pues sí que es cierto que, bueno, vemos alguna corrección o algún día rojo, pero claro, también hay que ponerlo todo un poco en contexto y entender toda la subida que ha pegado. Pero incluso a pesar de eso, hoy está en verde. O sea, a pesar de abrir como en menos 11%. Pero es que se ve que cuando llega a 40, o sea, se puede ver ahí en la gráfica que cuando llega a 40, más o menos, sube. Sí, aquí es su resistencia fuerte. Aquí no sé si lo hace porque eres español, pero dice, ¿es mejor invertir en Tesla o Apple? A ver, ahí está. Sí, aproximadamente entre 39 y 40 es cuando tiene un soporte muy importante ahí y es donde se ha estado regresando. Tenía una buena tendencia alcista hasta que la rompió aquí. Esto de aquí, vamos a ver. Vamos a buscar las herramientas. Tenía una buena tendencia alcista, solamente que ya en el día de ayer fue cuando empezó a bajar de allá. Y bueno, esto no es algo nuevo. También hay muchas ocasiones en las que empiezan a decir de que se está haciendo una burbuja y pues con justa razón, todo lo que han subido estas en este año, pues hace catalogarlas como tal, como que son una burbuja, pero pues debemos de destacar también que la bolsa está viendo más adelante. ¿Qué es lo que le espera a futuro a estas empresas, a este sector en general, no solamente a estas empresas? Si analizas esto, pues vas a ver que en los próximos años los autos eléctricos van a ser algo muy muy común prácticamente. De hecho, Tesla y NIO ya posicionándose, bueno, Tesla muchísimo más, obviamente. Cabe mencionar que obviamente que hay países donde van a tardar en llegar, especialmente en América Latina, pero lo que es Europa, países, todo lo que es primer mundo, pues es donde se esperaría que lleguen primero. Tengo entendido que también hay incentivos en Europa, ¿no, Guillén, para utilizar autos eléctricos? Sí, aquí daban una ayuda. O sea, digamos, cuanto menos contaminara tu coche, más dinero te daban. Entonces, claro, los coches eléctricos era como lo que más dinero te daban, porque era, claro, el menos contaminante de todos. Entonces, claro, Tesla, que es una empresa que solo fabrica coches eléctricos, pues claro, se lleva ahí un montón de ayuda, ¿no? Y sobre todo en muchos países, o sea, quizá en España no tanto, ¿no? Pero en otros países sí que ves muchísimo coche eléctrico. De hecho, las navidades pasadas, fui a Ámsterdam a pasar la noche vieja y todos los taxis, o sea, 100% de taxis que vi, todos eran coches eléctricos. Y veías también muchísimos coches eléctricos, ¿no? Y muchas veces la gente, pues eso habla de burbuja sobrevalorada y todo eso, ¿no? Pero luego entras un poco más en detalle y ya no solo el crecimiento, ¿no? Que en los otros años tampoco ha crecido tanto en bolsa. Se estaba un poco solidificando. Pero, por ejemplo, es una empresa que tiene, pues, 17 años Tesla. Y el año pasado vendió más coches eléctricos que nadie. Se vendió el 65 o 70% de coches eléctricos que se vendieron en Estados Unidos. Entonces, claro, hay que ponerlo todo en contexto, ¿no? Que una mejoría de que si suben la bolsa es porque sus números están creciendo también a un nivel imparable. Sí, pues mira lo que costaban en febrero las acciones también, menos de 200. Claro, esto tomando en cuenta el número antes de split. O sea, bueno, después de split más bien. Después de split, esto es lo que costaban, todo lo que habían subido, luego se dieron un ajuste y esto es lo que está el precio ahora. Esta yo la tengo desde diciembre, es lo que les he comentado, y bueno, la tengo como en 600%. A ver, voy a ver. Que ya no la reviso tanto por lo mismo de que, bueno, ya ha avanzado bastante.
Y la tengo en 739%. El día de lunes estuvo a punto de llegar, de hecho llegó a 800% y rápidamente hizo un retroceso ahí. Lo que es NIO, pues lo mismo, que ha ido subiendo bastante, la tenía en 660% y ha hecho su corrección. Pero bueno, esto yo todavía la voy a aguantar, creo que sí va a dar arriba de 1000%. A largo plazo considero que son buenas empresas, solamente que este tipo de correcciones es algo normal. Hay que tener cuidado cuando se invierte en esto de acá. Cuando lleva una tendencia alcista, generalmente aquí es donde las personas comienzan a decir, bueno, se me va a pasar, ¿qué más da? Entro aquí. Y ven que sube un día y no entran, y luego el día siguiente otra vez, y están esperando su caída hasta que de repente dicen, no, ya, no voy a esperar, se me va a ir. Y entran por puro FOMO. Luego llega el punto en donde se quedan atrapados ahí. Por ahí recibí muchos mensajes hoy por la mañana de que, Miguel, ¿qué opinas de NIO? Es que tengo una posición que abrí y estaba en lo más alto. Y es que incluso algunos que abrieron ayer, por ahí me estaban diciendo también uno del grupo de Telegram que había invertido todo su capital justamente el día de ayer en NIO. Y bueno, pues obviamente que es bastante arriesgado. Claro que en una subida, si hubiera seguido la tendencia, pues te daba buena ganancia, pero el problema es que muchas veces no sabes hasta dónde va a ser su techo y de repente empieza a caer, especialmente cuando ya está en máximos históricos. Cuando ya hay otro punto de referencia, como por ejemplo esta zona de acá, o cuando ya hay un nuevo máximo, si esto retrocede, ya sabes tú que ha llegado arriba de $600 Tesla, ya te basas más o menos de dónde salirte. Pero cuando está creando nuevos máximos cada vez, pues obviamente que es muy difícil. Y también como es una acción de la que se habla bastante en todos los grupos de trading que visites, también en lo que es YouTube, lo que es Toro, vas a ver que hay bastantes temas de conversación de estas. Lo de ambas, sí, siempre dicen, no, va a haber una caída de Tesla. Y cada que hay una caída de Tesla, dicen, bueno, tenía razón, bla, 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 bla. Bueno, obviamente siempre hay caídas, o sea, siempre hay correcciones, el mercado es así, no siempre va a ser todo en subidita. Cuando tiene bastantes días en tendencia en subidita, entre más días pasen, más vas a tener el riesgo de quedarte atrapado arriba porque tendría que haber alguna corrección, sí o sí. Claro que también el mercado está esperando cierta noticia fundamental para que esto pase. ¿A qué se podría deber esto? Bueno, supongamos que va subiendo todo, va genial. De repente hay una noticia fundamental o algo que altere lo que es la cotización que influiría bastante ahí en que tenga alguna, aunque sea ligera bajada, pero cuando los que invierten, especialmente novatos, ven que tiene un retroceso Tesla y empiezan a vender. Y dicen, no, ¿saben qué? Ya, mejor me salgo o incluso ponen operación en venta y dicen, bueno, ya me voy a salir aquí, tomo mi ganancia y bye. Me da miedo que perder lo que llevo ganado. Es lo que normalmente se piensa. Esto todos pasamos por esto. No es que esté mal, pero es algo que debemos de aprender a corregir. Entonces empiezan a salirse y cada vez se crea menos volumen, también mucha venta, son muy fuertes y llega el punto donde pues tiran la acción más de lo que debería. Lo mismo cuando sube un poquito y ven que está agarrando carrera y luego todos empiezan a comprar. Se crea bastante volumen. Obviamente que sí, muchos lo catalogan una burbuja. Yo no lo veo tanto como tal porque ese es el precio que estamos dispuestos a pagar. Obviamente muchas acciones las vas a ver sobrevaloradas, muy arriba de su valor intrínseco, muy pocas oportunidades te vas a encontrar en algo con un valor intrínseco al mismo que su cotización. Pero llega el punto en donde te debes de comprender esto, porque es el valor que estamos dispuestos a pagar como inversionistas. O sea, si la gente sigue comprando acciones a 564 que está ahorita y dice, no, es que esta debe costar $400. Bueno, pues sí, pero si la gente sigue comprando a 564, perdón, va a seguir subiendo. Cuando comenzó esta pandemia, obviamente que el gel antibacterial, los cubrebocas, todo esto se hizo un negociazo y los precios se dispararon. ¿Vale realmente eso lo que un cubrebocas, el precio que están ahorita o el gel antibacterial? Obviamente que no, pero pues si así es la demanda, entonces así es como aumenta el precio. Lo mismo sucede con las acciones, entonces lo de la burbuja, pues ahí sería poner un asterisquito porque no, yo no considero que sea una burbuja, pero sí son acciones que debemos de tener mucho cuidado para invertir. Guillén. No, yo opino lo mismo, o sea, es lo que he comentado alguna que otra vez en el VIP, ¿no? Por ejemplo,
Puedes decir, ¿no?, que Zoom está sobrevalorado por todo lo que ha crecido, siendo que otro, que el año siguiente ni de lejos va a vender lo que este año. Pero es que Tesla no es una empresa que el año que viene vaya a vender menos, sino todo lo contrario, el año que viene probablemente venderá más. Entonces, claro, es una empresa que está en pleno crecimiento y en plena expansión. O sea que, y ahora sí mejoran las relaciones y los tratos con China y puede empezar a vender ahí todavía más coches. Pues entonces, claro, tiene un crecimiento bastante, bastante bueno. Y bueno, todas las empresas grandes parece que están un poco sobrevaloradas, pero al final es que es eso. O sea, si están ahí es por algo. Y están ahí durante muchos años y es empresas que cada año van a vender y van a crecer más y todo eso. Quiero decir, por ejemplo, hoy ha salido el dato de trabajo, que se han creado menos trabajos en Estados Unidos de los que se pensaba que se iban a crear, y aún así Amazon sigue creando trabajos. Por eso tiene un precio tan elevado, porque hay empresas que están creciendo sin parar independientemente de cómo vaya el mercado. Y luego también, por Exacto. ejemplo, estaba leyendo aquí los comentarios de cómo le podía afectar, ¿no?, que le metan el S&P 500. Y claro, evidentemente eso también le ha ayudado muchísimo a la cotización, por lo que hemos comentado de que muchos fondos indexados y todo eso, como el SPY, por ejemplo, y el Vanguard y todos esos, tendrán que comprarla para tenerla en sus carteras. Y claro, piensan, es que a lo mejor de aquí a un mes va a valer muchísimo más. Entonces voy a empezar a comprar ya a este precio antes de que suba demasiado. Entonces todo eso hace que su valor suba aún más. Sí, así es. Dice por aquí, comenta Anthony, ¿qué es lo que se espera con la cotización en cuanto a su posible ingreso al S&P? Que de hecho ya esto prácticamente pues, es un hecho, ya nada más está de esperar al 11 de diciembre, si no me equivoco, la fecha sobre cuando se da a conocer qué empresa es la que saldría del S&P 500. Sí, o sea, el 21 ingresa y el 11 dicen que empresa, pero será alguna petrolera. Quiero decir, es como la otra vez del Dow Jones, fue que quitaron un par de empresas petroleras y metieron estas, y que también estaban comentando por aquí, ¿no?, de cómo sería, cómo se afectaría el petróleo. Y hombre, evidentemente, solo tienes que ver las petroleras y ya no este año, lo ves los últimos años, no sé, probablemente los últimos 10 años. Como las empresas más grandes entonces sean las petroleras y hoy en día son empresas que están tirando de los índices para poner a otras empresas tecnológicas. Y no tiene, aunque mucha gente lo quiera comparar, no tiene, o sea, no se puede comparar a la burbuja.com y todo eso que hubo, porque ahora con los ordenadores y los teléfonos y todo el uso que se da y cada vez más, eso ya es prácticamente imparable. Y sí, ahora que empresas petroleras probablemente se vean muy afectados y habrá que ver qué decisiones, ¿no?, se va a tomar dentro del gobierno de Estados Unidos y todo eso. Porque sí que es cierto que son empresas que crean mucho trabajo, pero que cada vez están creciendo menos, porque la gente va a coches eléctricos, ¿no? Porque en muchas ciudades, por ejemplo, no sé si pasará en otros países, pero aquí en España, en las ciudades grandes donde vive mucha gente, están poniendo restricciones para que al centro de las ciudades puedan entrar coches menos contaminantes. Y, por ejemplo, si un día lo decretan como día muy contaminante por X razón, ese día solo pueden entrar coches eléctricos. Entonces, claro, todo eso es, digamos que se está incentivando que se compren coches eléctricos. Sí, exacto. Por cierto, en cuanto a esto, el punto de comparación sería esto, las tendencias que tienen ambas empresas. Obviamente que, bueno, NIO vemos que está todavía más inclinada la gráfica, también ha sido la opción que muchos toman en cuenta, también por lo que hemos hablado otras veces, que muchas veces se toma en cuenta como un plan B, de que consideran que, bueno, Tesla está bastante caro, me compro la segunda opción, NIO, como el oro y la plata, por ejemplo. En cuanto a NIO, es muy diferente. O sea, te fijas tú las estadísticas, también la antigüedad. Mira la antigüedad de ambas empresas. Obviamente que Tesla lleva bastante mano ahí. NIO es una empresa que incluso tuvo que ser rescatada este año, principios de año, como mencionabas hace rato, y lo ha venido haciendo bien. Solamente que, pues, es la apuesta más grande que tiene. Aparte que NIO es full, lo que son autos eléctricos.
y va a depender mucho sobre si tienen éxito o no y cómo salgan también, pero creo que Tesla le lleva muchísimo en cuanto a calidad y todo a NIO, entonces lleva mucha mano, entonces una apuesta menos arriesgada, por así decirlo, y disculpen la palabra apuesta, pero Tesla mucho menos arriesgado, pero también al ser menos arriesgado el beneficio por ahí pues, sería algo cuestionable, de, bueno, entonces cuánto podría ganar en Tesla a largo plazo, cuánto podría ganar en NIO. NIO también al tener una cotización que está pues 10 veces más barata que Tesla la acción, al menos más de 10 veces. Entonces eso es lo que se debe tomar en cuenta con esto es el momento de invertir, cuál sería el riesgo, también qué riesgo estás dispuesto a manejar, porque muchos dicen, bueno, voy a invertir en NIO y la ven menos 5% y entran en pánico, oye, ok, le quieres ganar a una acción a lo mejor un 100%, que es NIO. O sea, sabes que te lo puede dar, muy probable, pero entonces, ¿cuánto estás dispuesto a arriesgar? Tienes que arriesgar más, o sea, tienes que ser consciente que vas a arriesgarte a lo mejor un 80 o 90% de tu inversión si NIO de repente se pega una gran bajada y debes de estar consciente de que pues, no te debes de asustar con esos números rojos porque fue tu decisión. Pero el detalle empieza cuando empiezan a hablar mucho sobre estas acciones, de que empiezan a comprar arriba, como ya lo acabamos de mencionar ahorita. Pero sí, yo, en mi opinión, si quieren saber mi opinión, obviamente, de esto, que es para lo que muchos están aquí, y es justamente mantener. O sea, yo las mantengo, las tengo buena ganancia, pero al menor retroceso que tienen, yo no me voy. O sea, tengo estas dos ahí, pero tiene retroceso y yo la aguanto, o sea, la tenía en 800%, la pude cerrar ahí, a lo mejor hoy si la veo en 750, digo, bueno, mejor me salgo. Pero no, lo estoy aguantando y si lo estoy aguantando es porque pues considero que todavía le falta muchísimo por subir a estas dos, solamente que pues es normal estas correcciones. Yo creo que para 2021 todavía deberían de seguir subiendo, pero si se consideran que llegaron tarde a la fiesta, también por eso vamos a ver un par de alternativas extras. No necesariamente de autos eléctricos, pero sí vehículos eléctricos, ya lo hemos tocado en el canal. ¿Algo que agregar, Guillermo, antes de pasar a un par de alternativas? No, sí, fijarse que, por ejemplo, Elon Musk dijo que estaba cara a la acción cuando costaba 700 pre-split y ahora, sin contar el split, costaría 3.000 o por ahí, o 2.000, o sea, o casi 3.000. Entonces, claro, lo de caro o barato siempre es relativo en una acción. Y sí, lo de Tesla vale $2,800 por lo del split, ok, pero estamos basándonos al valor de ahorita, lo que cuesta su cotización. Obviamente sabemos que tuvo el split, así como Apple tuvo su split, así como Apple tuvo split hace varios años y no podemos quedarnos amarrados a ese número, pero adaptar ese número para hacernos conscientes de cuánto costaba. Por ejemplo, obviamente que lo que era julio no costaba $327. Entonces, tenemos de multiplicar ahí, pero bueno, si esto sí lo quieren tomar en cuenta, pero la cotización actual es a donde debemos de tomar en cuenta esto. A ver. Sí, fundamentales, no vamos a ver nada que respalde nada de esto, especialmente con NIO. NIO no tiene nada que lo respalde. Vamos a ver las finanzas de NIO, de hecho. Es que es muy complicado, ¿no? O sea, demostrar unos fundamentales que digas, vale, por esto tiene que crecer como NIO un 1000%, pues no sé, no sé qué fundamental podría hablar eso. Así es. Fíjate, NIO empezó a tener ingresos en 2018, 2019, aquí están, pero vamos a ver en los ingresos netos. Si te fijas, tiene pérdida 2018 y 2019 estuvo todavía más grande la pérdida. Acá está, en esta. Entonces, todavía es una acción que, digo, una empresa obviamente que no genera ingresos netos. Esto es algo que ya deberían de saber, especialmente si está invirtiendo en NIO, tienen que conocer estos datos porque no nada más está de, ah, bueno, voy a ir, compro y ya. Pero sí, prácticamente están comprando mucho, ahí dicen muchos que lo mismo de siempre, burbuja y de que bla, 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 y no la vuelten a ver, ok, no pasa nada. Esto es opinión de cada quien ahí puede ir invirtiendo en lo que crea mejor su dinero. Hay quienes son más conservadores, se van a un ETF o se van a
a invertir a una acción más conservadora o a una empresa que esté con menos atención de la bolsa y que tenga mejores fundamentales, que estas hay muchas, pero muchas veces la bolsa no le presta suficiente atención a empresas que están haciendo bien las cosas y están subiendo bien fundamentalmente. NIO, en cuanto a sus, a ver, acá están a sus activos totales y los pasivos totales, si se fijan, pues tiene más pasivos que activos. Está muy endeudada, pero pues también vamos a ver acá en estado de ingresos. En lo que es investigación y desarrollo, pues han ido ahí aumentando año con año. Entonces, cada vez obviamente buscan crecer más. Hay que esperar a que esta empiece a generar ganancia neta para ver si esto lo va a respaldar toda la subida que tiene, pero bueno, la capitalización que está agarrando con las cotizaciones y los que están invirtiendo es tremenda. Pero hay todavía un caso todavía más complicado que NIO en cuanto a lo de burbuja o no, que es justamente Nikola. Es una que están volteando a ver bastante desde que salió. Y todos decían, o sea, ¿cómo puede ser que Nikola esté teniendo tanto crecimiento? O sea, cuando hizo su IPO, cuando empezó a subir de repente, especialmente en Robinhood fue donde se empezó a notar más esto. Bueno, ya después el Toro la añadió acá también. Pero ¿cómo puede ser que una acción que no ha vendido nada, ni un solo centavo en ventas? O sea, ok, NIO tiene pérdida neta y todo, pero al menos tiene algo de ventas de ingresos totales. Pero sigue endeudada, obviamente. Pero Nikola no tenía nada, nada, ni venta, ni nada, nada. O sea, apenas estaba saliendo y estaba empezando a crecer. Pero, como les digo, la bolsa está tomando en cuenta todos estos conceptos, tanto técnicos, fundamentales, el volumen y qué se espera a futuro. Ya el clásico ejemplo que siempre mencionamos y siempre es el que se me viene a la mente con Intel, que pues tenía muy buenos fundamentales y todo, y tuvo buenos ingresos, y de repente pues se cayó, porque a futuro Apple no va a estar usando sus chips, y obviamente que esto repercute bastante en el precio de sus acciones, porque a futuro se le ve que va a tenerlo complicado en ese aspecto. Entonces, esto es lo mismo con esto. Si la bolsa ve que a futuro es algo que se espera que tenga mucho crecimiento, por ahí sería el crecimiento que está dando. Lo mismo pasó con la burbuja.com que mencionaba Guillermo hace rato. No me tocó, obviamente. Yo tenía como 11 años, así que eso fue hace mucho. Yo ni me enteré. Pero bueno, lo que he leído históricamente de esto, viendo las gráficas de aquel entonces y todo, pues sí, se catalogaba que el Internet a futuro iba a ser algo muy importante y que todos deberían estar invirtiendo en eso porque era el futuro. Y no se equivocaron. El Internet prácticamente hizo que la economía no sufriera tanto. Claro que sufrió este año, pero muchos trabajos se pudieron continuar desde casa gracias al Internet. Algo que, por ejemplo, en otros años no se hubiera podido dar. Entonces, en otras épocas más bien. Y esto es lo que sucede con esto, que bueno, los autos eléctricos son el futuro, sí, pero el problema es cuando las personas empiezan a sobrecomprarlas. Este Guillem de Nikola, ¿qué opinas de Nikola? A ver, lo de Nikola, digamos, es que tenía unos fundamentales muy fuertes que resultaron ser mentira, porque hicieron un anuncio espectacular y su CEO decía que había encontrado una fórmula de hacer nitrógeno mucho menos contaminante, o hidrógeno, mucho menos contaminante que la electricidad y que pues, haría que los coches fueran mejor y todo eso. Incluso presentó un vídeo demostrándolo y todo eso. Y luego, claro, luego se demostró que ese vídeo realmente estaban remolcando el coche, y que el camión en concreto, y que no tenía ninguna fórmula ni pócima mágica ni nada. Entonces, claro, es cuando surgió todo el escándalo. Y fue, pues, el escándalo ese apareció justamente 2 días después de que pegara un subidón increíble debido a que General Motors quería hacer un acuerdo. Pero bueno, pues al final eso, hombre, eso no es que fuera una burbuja, sino que al final se demostró que no era verdad lo que estaba diciendo el CEO, ¿no? Que yo qué sé, eso, pues en empresas así tan nuevas, pues puede pasar. Al final, cuando estás invirtiendo en una empresa tan nueva, en pleno crecimiento, y sobre todo eso, que todo está en investigación, que todavía no tiene ningún producto a la venta ni nada,
Pues claro, eso es, digamos, uno de los riesgos. Y también debemos de ser conscientes de evaluar acá cuando invertimos de que, bueno, muchos decimos, ¿saben qué? Va a subir, pero es porque tú quieres que suba, o va a bajar porque tú quieres que suba, pero es que tenemos que ser un poco más racionales ahí. Somos conscientes todos, y los que no lo son deberían de serlo cuando inviertan en estas, o si ya están invirtiendo en que son empresas que, pues, es bastante arriesgado, especialmente si quieres mantener a muy largo plazo, porque te vas a tener que chutar todas estas fluctuaciones que tengan de repente, y también que, especialmente NIO, que no tiene nada de ganancia neta por lo pronto. Obviamente que cada una empresa es diferente, cada una de estas. Si habría que ponerle un orden, obviamente que pues la menos arriesgada sería Tesla, luego le sigue NIO, pero Nikola es, uf, es así, yo de plano yo no le metería ni apostaría nada por esta. De hecho, nunca he invertido en Nikola. No quiere decir tampoco que sea mala opción. Si ustedes catalogan que podría funcionarles, pues adelante. Cada quien su capital, cada quien tiene ahí los clics. Ahorita, los que están ahorita en YouTube, pueden fácilmente ir a abrir la aplicación de su broker, o pueden abrir una pestaña y en su navegador y comprar. Pero bueno, esto ya depende de ustedes. Ya no de los demás. Y nada de que, ay, es que compré, pero pues, es que vi que tal youtuber o tal persona dijo que había que comprar y resultó mal. O no compré porque dijeron que era una burbuja, que iba a caer y siguió subiendo y me perdí la subida. Bueno, ni modo, o sea, tú eres el que decides, de eso se trata esto, hay que tomar decisiones, pero pues sí es importante ir recopilando la más información posible. Hablando de esto, hay una opción en China que ya lo hablamos en un video, Great Wall Motor. Esta la mencionamos en un video donde hicimos también la comparativa de Tesla contra NIO, ya analizando números y todo esto. Esto ya hace varios meses y esta es una de las alternativas que presentamos. Obviamente que pues ahí la ha ido llevando, subiendo y bajando como estas también, pero un poquito más en orden, no pegándose de repente mechazos. Pero bueno, en China igual como la cotización está baja, pues vas a ver tú los mechazos que se pega en cuanto a porcentajes, especialmente porque el precio este es en dólar de Hong Kong, que viene siendo este el precio como $2 estadounidenses, lo que costaba NIO en algún punto en este año. Entonces, pues habría que poner la atención. De hecho, Great Wall Motor no solamente son autos eléctricos, pero está metiéndose bastante ahí. De hecho, ya presentó un auto hace un par de días. Se llama Ora Good Cat. Lo pueden buscar, pueden encontrar información sobre este carro. Va a costar aproximadamente 13.000 euros aproximadamente. En pesos mexicanos son como 280 mil pesos. Más o menos lo que cuesta un auto acá común, como un Sentra o algo así. Pero pues es un auto pequeño de como algo así como el Spark o los Mini Cooper, entre eso, o sea, tamaño pequeñito y bueno, este es el que están presentando y habría que esperar también hasta qué alcance tiene porque no todos los países están llegándoles autos eléctricos, no todas también estarán disponibles. También tomar en cuenta de que no solamente los autos que están, bueno, las empresas que están innovando solamente sobre autos eléctricos como Tesla y NIO son opción. También hay empresas ya consolidadas como BMW, que BMW presentó un auto eléctrico hace tiempo, vi una presentación de uno y estaba súper, súper padre el carro, pero pues hay que tomar atención ahí, de que hay las automotrices, obviamente que se van a tener que ir adaptando ahí y meterse cada vez más en los autos eléctricos. Obviamente que pues Tesla les lleva mano a todas. Entonces habría que ver cuáles son las que se están metiendo en ese sector para ver qué onda. Ya también Elon Musk dijo esta semana que si habría conversaciones para una automotriz de estas, de la forma de colaborar, pues estaría dispuesto. Esto es algo que ya he dicho hace tiempo. Sí, fíjate cómo son las cosas y el crecimiento, ¿no? Y lo importante que es hoy en día gastarte en investigación y desarrollo, que todas estas empresas que llevan años y años, incluso algunas muchos años, más de 100 probablemente, llevarán algunas empresas míticas y hoy en día perfectamente Tesla podría comprar cualquiera de estas acciones, ¿no? Elon Musk lo que dijo es eso, que no haría ninguna OPA hostil
contra otra empresa para absorberla, pero que si otra empresa pues no quiere fusionarse, que realmente es que Tesla la absorba, pues bueno, podría, o sea, tendría esa conversación. Porque también hay muchas empresas que han salido debido al auge, ¿no? Muchas empresas más o menos pequeñas que han salido que son de autos eléctricos y cada una tiene sus puntos buenos y se ha especializado en sus cosas. Sí, así es. Y lo de NIO. Sí, de hecho hablamos en un video aquí, Samu. No sé si lo viste hace poco. Hablamos sobre NIO y también sobre Yadea. Son dos de vehículos eléctricos. No son autos eléctricos. Para hacerlo más visible esto, lo voy a poner de nuevamente en una sola, un solo chart. Vamos a darle con NIO. Y NIO, bueno, está. Perdón, es de scooters eléctricos. Ha venido haciendo bien las cosas también, ha tenido mejoras en sus finanzas y todo. Es un poquito más internacional que lo que es Yadea. Y bueno, también se prevé que debería seguir subiendo. Aparte que si te comparas esta con NIO, con Tesla, que son coches eléctricos, pues el ciclo de facturación, las ventas de esto, como son más económicos, pues tiene un poquito más de facilidad en ventas en ese aspecto, aparte de que pues se requiere muchísimo menos al momento de la batería y bueno, estas cosas. Entonces, sí ha tenido un buen bajón, solamente que ya ahí sería analizar un poquito la gráfica, lo que es el soporte, que es acá abajo aproximadamente en 25.50, y yo considero que se debería mantener acá arriba, a menos que suceda una tragedia. Ya después pues sería evaluar lo que son las otras zonas que tenga. Por acá debería de tener algún rebote y mantenerse entre esta zona de acá. Esto claro que especulando en análisis técnico, ya lo fundamental lo analizamos en el video. Si quieres, pues nada más revisa los videos recientes están, no tiene mucho tiempo que hablamos aquí todos los detalles, tanto de esta como ya de A. Solamente que Yadea está en cuanto a la bolsa de Hong Kong, no está en la bolsa de Estados Unidos. No sé si en tu broker, no sé en qué broker estés, pero no está disponible en la bolsa de Estados Unidos de Yadea. Y Yadea se me hace todavía un poquito mejor opción que NIO. A ver, lo de NIO, pues lo bueno elección o mala elección va a depender de ti, porque, o sea, ya lo hablamos hace ratito, a lo mejor vas llegando y podría seguir la tendencia otra vez a seguir subiendo. A largo plazo debería de subir, según lo que yo estimo, es opinión personal solamente, no quiere decir que sea lo que va a pasar, pero. Debes de pensar en la paciencia, porque hay personas que apalancan, ya si estamos hablando de apalancamiento, y es más difícil porque puedes perder, supongamos que apalancas por dos, baja NIO 50% y ya perdiste el 100% tú. Entonces debes de poner atención a eso. Si no apalancaste, si estás invirtiendo en acciones subyacentes, todo tranqui, aguanta a largo plazo a ver qué tal, incluso por ahí podría darte otra oportunidad para hacer alguna reentrada o algo. Y sí, bueno, siempre hay que entender que, digamos, el punto perfecto, a no ser que sepas leer el futuro, nadie lo tiene, ¿no? Entonces, en general, aunque no encuentres el punto exacto perfecto, sí, que hay empresas, o sea, sí que hay empresas en las que siempre es un buen momento de entrar, ¿no? Por ejemplo, en NIO sí que es cierto que puede ser muy volátil o puede bajarse o lo que sea, pero a largo plazo es muy probable que suba. Sí, así es. Gioper, no sé a qué broker te refieres que no lo puedes utilizar. En la descripción les dejé el enlace para si quieren abrirse cuenta en eToro. Ahí está para que practiquen y todo eso. Y ahí está la bolsa de Hong Kong, porque en Hong Kong hay bastantes empresas interesantes y muchas de ellas infravaloradas, como ya se han de haber dado cuenta en el canal, le damos mucha importancia, bueno, le ponemos mucha atención a la bolsa de Hong Kong, entonces, pues por ahí van a encontrar también en los videos recientes muchos análisis fundamentales de estas empresas. Lo de Palantir,
Bueno, vamos a tocarlo. Si tienen alguna otra duda sobre autos eléctricos, vamos a desviarnos un poquitito. No, NIU no es NIO, es otro, hay que tomar en cuenta, es NIU. Esta es de vehículos eléctricos, pero no de coches eléctricos, son scooters y esto. Checa el video, Santos, los recientes lo tenemos sobre esto. A ver, un segundo. Ok, bueno, vamos a desviarnos un poquitín con lo de Palantir porque ya van varios que lo comentaron y está El especialmente tema. por la. Ajá, sí, dime, Guillermo. No, es que las IPOs en general, o sea, bueno, SVV le gusta muchísimo a la gente. Sí. Pero quizá es mejor esperar, ¿no? Un poco a que se solidifique la empresa y todo eso. Porque claro, muchas veces el FOMO, ¿no? Cuando ves una IPO que no para de subir, dices, joder, te dan ganas como de entrar, de me voy a quedar fuera. Y luego, justamente en ese momento, cuando dices, vale, voy a entrar, es cuando baja. Pero. Sí. Sí. A ver, déjame, te busco el video, Samu, para que lo revisen, porque sí estaría interesante que chequen. Ya, yo, pero es que estás. Sí. Betoro está mucho más fácil, solamente que si estás en Robinhood, quiere decir que estás en Estados Unidos, y en Estados Unidos no se puede operar con acciones en eToro. Es el detalle. Son poco los brokers, puedes revisar Ameritrade, Webull, eso sí están en Estados Unidos. A ver, voy a verlo, vehículos eléctricos. Acá está. Ahí está, mira, ahí te dejé el enlace para que lo revises, Samu. Si quieres, abre otra pestaña y guárdalo y lo ves cuando termine la transmisión. O si quieres ir a verlo ya y abandonarnos, no pasa nada. A ver, vamos a continuar ahora sí con este. Lo de Palantir, lo que ya dijo Guillem, que cuando empieza algo con un IPO ya después se convierte en FOMO en cierto punto y luego tiene una corrección muy grande, le ha pasado a todos, incluso le ha pasado a Facebook. Facebook cuando hizo su IPO también le sucedió esto. Pasaron meses para volver a retomar su máximo que habían creado durante los días de su IPO, los días posteriores. Palantir hoy en la mañana entré justamente cuando vi que cayó, hice una compra para sacar un day trade porque pues preveía que muy probablemente muchos dicen, bueno, cayó, voy a comprar y bastante, entonces ya después apenas subió, saqué el porcentaje que esperaba y me salí. De hecho, se los pasé ahí, estamos en el grupo VIP cuando les dije. Claro, hay que tener en cuenta en eso dos cosas. Primero, que Facebook, con lo titán que es, y ya lo era cuando salió a bolsa, tardó 6 meses en recuperarse, ¿eh? O sea, siendo la empresa que es. Y luego es probable que ahora, como hay, o sea, digamos, en esta cuarentena y este año han entrado tanta gente novata y todo eso, las IPO muchas veces las inflan demasiado. Ahí todo el mundo en Robinhood. Exacto. A ver, voy a ver. ¿Dónde está la de 4? Acá está. Lo de Pues si BID no es sale. una donde yo tengo posición de ver cuánto le llevo de ganancia. No me acuerdo. Ah, aquí está, 28%. Es que en Hong Kong te vas a encontrar muchas muy buenas oportunidades, como es Geely también, que la tenía arriba de 100%. Ha tenido una corrección fuerte últimamente también. Pero Hong Kong era importante que le echen un ojito, aunque sea para que vayan viendo qué tal. También, pues, encuentras buenas oportunidades ahí. A ver, ¿cuándo seguirá si lo va a ver? El problema de Ant Group. Uf, el problema de Ant Group sí viene para largo. Al parecer, como que no les, ya ni le dieron mucha importancia para sacarles la IPO los directivos. Ah, la Unity sí, también es otra que subió bastante. Había otra que. ¿Cuál era la Snow? ¿O estoy confundiendo? Sí, esa en la que entró Buffett. Sí, esta mera. Fíjate el mechazo que dejó luego León su IPO. Y sí, ha estado. Pero mira, este movimiento no está tan mal. Como he visto otras IPO donde sí se va, o sea, se aleja muy rápido de su cotización original. Esta más o menos, pues, inició en 201, claro, es casi 50% más donde está ahorita, pero hay unas que sí, de plano,
es bastante. Otra que también sufrió esto es Lemonade. Entonces, esta si es para un trade corto, un swing trade o un day trade, lo que sea que puedas hacer, sería opción. Pero ya pensar en dejar algo a largo plazo, una que recientemente tuvo su IPO, hay que esperar algunas semanas. Yo normalmente espero que pasen meses para poder entrar en una de estas a largo plazo. Ya si la cotización subió bastante y está la voz en tu cabeza que dice, bueno, debiste haber entrado en su IPO y ahorita tuvieras más ganancia. Bueno, pues ni modo. Hay que esperar a que sea un poquito más, porque a menos que vayas a hacer trading, ya ahí es distinto. Pero si estás pensando en invertir, en aguantar, en dejarla, en ver su crecimiento, evaluar la empresa, entonces ahí sí sería mejor esperar que se asiente un poquito. Y pues Buffett es diferente. Buffett invierte en empresas y tiene hasta asiento en la mesa. Algo que es muy gracioso cuando me preguntan, oye, si invierto en acciones, ¿puedo tener voz y voto? Bueno, ¿cuánto has invertido? No, $1,000. Es complicado. Y bueno, sí. Y Buffett siempre va largo, sin prisa, tiene tiempo. Sí, sí. Tiene tiempo. Entendí esa. Sí, él fiel a la estrategia, ¿eh? Fiel. Sí, es Lemonade está bastante bien. A mí me gusta mucho a largo plazo. Incluso la analizamos aquí en el canal también fundamentalmente. Obviamente sabíamos el riesgo que conllevaba analizarla fundamentalmente ahora, luego, bueno, esa vez que estaba reciente su IPO, porque lamentablemente hay muchos que entran, ven cualquier video donde se habla una acción y van y compran sin esperarse la explicación. Y bueno, hicimos ese porque sí, muchos lo estaban preguntando en el grupo de WhatsApp. Entonces, para largo plazo está muy bueno. A mí me gusta mucho esa empresa. Lo de Slack, sí, pues la rescataron prácticamente. Había tenido una muy mala racha. No, le salvaron la vida. O sea, yo esa la compré antes de un anuncio de resultados, por si acaso subía. Porque era una empresa que en pandemia se estaba utilizando muchísimo, pero luego salió unos resultados no tan buenos y no tan esperanzadores y pegó una gran bajada. Menos mal que pegó esta subida y ya está. Y me puede salir, pero ahí se quedó. Las opiniones de los inversionistas de lo que era Slack era... O sea, lo que le ponían el pero muchos, a pesar de que se veía buena la empresa, es que mucha competencia. Pero pues también el que haya mucha competencia no quiere decir que sea poca demanda. O sea, el sector en el que está es muy demandado. Solamente que sí, muchos veían eso. Y también el que una empresa más grande o similar o como sea la adquiera, no quiere decir que la vaya a rescatar. Solamente que la bolsa sí es. La compran, ok, me dispara. Entonces, me dispara las acciones. Pero bueno, todo se prevé que si lo hicieron es porque habría cierta mejoría y es por eso que la bolsa reacciona de esa manera. Fíjate que... Ah, bueno, la otra que les mencionaba, que es similar a lo de NIO, que de hecho ambas son chinas, está Yadea, es esta. Pero Yadea ya se ha ido yendo. Yo la tengo ¿En cuánto? 46%, pero ya le he sacado bastantes operaciones. Incluso los que están aquí en la transmisión, que está en el grupo VIP, han visto que he mandado varias señales ya de estas. Todas nos han salido pues con arriba de 10% de ganancia, de hecho, porque sí hace movimientos muy, muy bruscos de repente. Entonces buscamos el mejor punto ahí para entrar. No entramos cuando está acá y que esperarse con una alerta de precio o algo a que se acerque lo más posible a un soporte o ver si está creando nuevos soportes y como sea. Eso es lo que hay que ir revisando. Yadea, si les agrada o no, revisen por favor dónde entran, porque aquí les puede pasar lo de acá, que compran aquí y luego se les va hacia abajo. Y si se les va hacia abajo, se iría hasta acá. Y esto en empresas de Hong Kong, donde estás comprando a $2, está muy difícil. Por ejemplo, aquí le invierte $100, y estás comprando casi 50 unidades, te digo, está prácticamente a $2 por cada acción. Entonces ahí vas a ver mucho, mucho movimiento, tanto si sube como si baja. Entonces, si lleva toda esta tendencia alcista, aguanta. Agrega el seguimiento, sí está bien, pero no le compres ahí porque llega lo mismo, el FOMO. De, ah, no, es que ya va subiendo mucho y hay que invertir.
Pues sí, pero espera, mejor, mejor momento. Ah, lo de Toro, dice, comenzó a salir un mensaje de cambiarme Toro y no me para de aparecer. Pues no lo cambies, no. ¿Sabes algo de eso, Guillem, sobre esa regulación? Es que como yo estoy en CISEC, no me aparece una notificación de cambiarme a la regulación. No sé, esa, no sé, será cambiar en vez de la de Chipre, cambiar a la de Inglaterra, no sé, o sea, Es realmente que Toro incluso. es inglesa, o sea, es inglesa y israelí, si no me equivoco. Entonces, Sí. no sé, realmente Sí, ya está regulado, pero. incluso esto aparece cuando estás en ASIC, no en la de Reino Unido. Pero pues no hay mucha diferencia. O sea, revisa los datos. Yo no he revisado el correo, pero revisa los datos. Si quieres, mira, lo voy a hacer un video próximamente. Voy a ver si lo puedo hacer mañana explicándoles todo eso. Voy a investigar todo. Voy a hablar con eToro también sobre eso y así para ver qué tal. Pero si ves que no te afectan tu manera de invertir y te quieres cambiar, pues cámbiate. Si te quieres quedar donde estás, pues ahí quédate. Pero siempre y cuando, si tú nada más inviertes, por ejemplo, en acciones de subyacentes de Estados Unidos y esto no te lo afecta, pues manténlo ahí. Lo de la cripto, sí. Ah, de retirar, Gabriel, dices, de retirar el dinero en criptomonedas a la wallet o de cómo. Porque yo sí la utilizo, la wallet de Toro. Y solamente una vez retiré criptomonedas. O sea, compré como $200 en cripto nada más y de ahí las transferí a la wallet. Ya la wallet la retiré. A ver. A ver, aquí están preguntando de Salesforce, ¿no? Y realmente está, también es una empresa que está como un poco tapada, pero está creciendo muchísimo. Y es una empresa relativamente nueva y con la adquisición de Work e intentará ahí hacerle competencia a Microsoft Teams. Y esa tiene, o sea, esa probablemente para dejarla a largo, que ha tenido varios bajones porque, digamos, los resultados no han sido tan buenos, ¿no? Porque muchas veces a las tecnológicas se les pone una expectativa que parece que vamos, que si no cumplen esa expectativa brutal ya han tenido unos malos resultados. Y por eso Apple, por eso Amazon y por eso Salesforce bajó después de presentar resultados, pese a que han sido muy, muy buenos, pero claro, no han sido tan espectaculares como se podía pensar. Sí, así es. De hecho, a mí me agrada para entrar esta. Yo si mañana hace este movimiento. No, espera. Era. Si hace este movimiento de este. Aquí es donde entro. Voy a esperar una confirmación porque luego a ver si no se va muy abajo. Claro, si ya se va muy arriba no pasa nada y ya no entro, pero sí la estoy siguiendo para ver si hace este movimiento para que me confirme que se va a mantener arriba de esta zona, porque muchas veces entran y dicen, bueno, está en un soporte fuerte, pues sí, pero a pesar de eso muchas veces cruza, y si cruza aquí, pues va a ir escalando y escalando. Pero sí, lo que acabas de opinar también, esto con lo de Slack, es lo que ha pasado también para tomar en cuenta. Que por cierto, Microsoft es otra que me dijeron ahorita que revisara. Ahorita retomamos más sobre autos eléctricos porque pues es de lo que trata esto, pero bueno, aprovechamos para debatir también sobre sus dudas. Microsoft se ha mantenido sobre esta zona. Le voy a poner un rectángulo para que sea más sencillo. Más o menos aquí. A largo plazo sabemos que Microsoft generalmente es una buena opción. Mírate esta gráfica desde el 2017. Y vas a ver si esta te conviene o no para largo plazo. Claro que de repente se da sus correcciones como esta, que en su momento tuvo que haber sido grande, o esta de marzo, que prácticamente todo bajó en marzo. Pero pues si te fijas, históricamente a largo plazo está bien, es bastante conservadora, también no, a veces no tiene movimientos demasiado bruscos. Y bueno, Microsoft es lo que es y bueno, hasta es un tanto aburrido revisar eso porque pues lo que buscamos generalmente es empresas que tengan mayor proyección de crecimiento, aunque sean empresas que ya tengan años en el mercado y todo, pero que todavía se les vea que tengan muchísimo más por crecer.
Apple, obviamente, digo, Microsoft, al igual que Apple y las Blue Chips, pues todavía pueden crecer y lo seguirán haciendo seguramente, pero ya es un poquito menos lo que te vas sacando, a menos que seas pues más conservador, como te digo. No vas a ganarte 100%, pero tampoco lo vas a perder. Y sí, es bastante lateral. A ver, lo de McDonald's. Pues sí, una velita ahí, pero no quiere decir que tampoco sea caída libre. Ok. El tema de McDonald's que es muy, pues, muy conservadora. O sea, al final es del estilo de Microsoft. No va a tener una gran subida. Va a ir subiendo poco a poco y tal, pero ya está. Al final son empresas enormes y ya está. Tiene más. Oye, ¿cómo va el asunto de General Motors con Nikola? Ahorita que estamos tocando a Nikola. Porque están cada rato que siempre sí, que siempre no, y que bla, 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 y ya como que no han llegado a nada. Es que, digamos, antes de que saltara el escándalo que he comentado antes, General Motors, o sea, iba a comprar una parte de Nikola, ¿no? Porque tenía realmente un precio bastante barato. Y además de, o sea, iba a comprar y hacer unos tratos con Nikola y todo eso, porque le veían mucho futuro. Pero luego, cuando saltó el escándalo, no se sabía exactamente qué iba a hacer General Motors, si iba a romper el acuerdo o qué iba a hacer, ¿no? Entonces pasó el tiempo y dijo General Motors que iba a aprovechar que Nikola estaba barato y iba a comprar todavía más parte de Nikola para implicarse más porque le veía mucho futuro y todo eso. Pero luego al final, hace unos días, al principio en el pre-market se filtró que, bueno, que iban a hacer un acuerdo y que estaba ya a punto de firmar y que iba a entrar en el accionariado de Nikola. Pero luego al final, cuando se filtró de verdad el acuerdo oficial, se vio que no, o sea, que era un contrato para una serie de motores y no sé qué, pero que General Motors no quería entrar en el accionariado de Nikola. O sea que, claro, pinta feo, la verdad. Claro. Oye, me preguntan acá de retirar ganancias, cobrar ganancias como de Toro, Tamara, porque tengo dos videos donde explico sobre cómo cobrar ganancias. Le das donde dice retirar y ya solamente de que pongas tu método de pago. Generalmente, si ese Toro a lo que te refieres, ese Toro te lo manda a tu método de pago que utilizaste para depositar. Simple. Sí, normalmente te Así que pide toma ahí en un cuenta plan B, eso. digamos. Sí. Y te dice ahí que agregues un método de pago alternativo en caso de que se falle o algo y te lo manda por ahí. Pero si no le pones nada, o aunque tú pongas algo, necesitas tener cuidado porque Toro te lo va a mandar ahí. Entonces necesitas escribir un ticket de Toro y decirle, ¿sabes qué? Quiero cambiar mi método de pago. Yo deposité por X medio, pero quiero retirar por otro. Y le mandas un correo y, o sea, un ticket, eso es en ayuda y luego pongas en contacto. Y ahí pues ellos te responden. Y listo. Pero pues siempre llegan. O sea, si es más que todo por la duda de que, ay, es que no sé si me pagan, pues siempre llega. No existiera ahorita. O sea, hay muchos que dicen, no, es que Toro que no devuelve el dinero, la verdad, siempre lo regresa. Incluso a veces cuando no te verifican cuenta, que tú depositas sin haber verificado cuenta y nunca se verifica, Toro te lo regresa. Por cierto, acabo de cerrar esta operación. Para Sí, que me o sea, llegara yo he pago. retirado varias veces y encima te llega bastante rápido a los 3 días o 4 por ahí, sí que sin problemas. Y sí, sí que se puede depositar en tarjeta de crédito Y o débito tarjeta de también. débito o lo Sí. que quieras. Yo recomiendo que lo hagas si tienes la opción de hacerlo a través de PayPal, aunque sea con la tarjeta de débito, hazlo por PayPal. Yo no. Por tarjeta está un poquito más tedioso porque sí, es muy fácil y todo, pero toma en cuenta lo que acabo de decir. Te deposita por tarjeta, te va a depositar la misma tarjeta y si esa tarjeta la llegas a perder o algo, luego se te podría complicar el cambio de método de retiro. Tienes que demostrar que ya no tienes la tarjeta, bla, 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 un tanto lioso. Así que mejor no utilices tarjeta, utilízate Skrill, utilízate PayPal, como te digo, y úsalo de intermediario. Y ya a Skrill o PayPal, ahí sí, puedes usarlo con la tarjeta, sin problema. Y ya si no importa que cambie la tarjeta en Skrill o PayPal, tú siempre estás retirando, depositando así en el Toro, más fácil.
Es lo que hago yo. Yo uso Skrill. Usaba PayPal, pero desde que ya no se puede tener PayPal en México, porque ahora nuestro gobierno pide que el dinero se retire directamente al banco para que sepan que tienes dinero y lo tengas que declarar. Entonces ya no se puede hacer eso. Entonces ya lo dejé de utilizar. Ya no utilizo casi nada PayPal. Incluso ni para recibir pagos me interesa tanto. Porque me los manda en pesos, o sea, me llegan ya en pesos y se retiran a la cuenta de banco y pues a veces yo quiero tener mejor el dinero ahí en lugar de en el banco. A ver, chicos, ¿alguna duda sobre autos eléctricos? Sino para ir concluyendo esta transmisión y recuerden también que hacemos normalmente más transmisiones, solamente que hayamos estado algo inactivos los últimos días. Y vamos a empezar a hacerlas acá por YouTube. También hacemos vía Zoom en los que, para los grupos de WhatsApp, los que no estén ahí pueden solicitar su acceso. En la descripción les dejo los detalles de contacto para que manden su solicitud para ingresarlos. Es gratis el grupo, también el de Fundamentales de Telegram, que de hecho vamos a retomarlo con todo porque hemos estado también con poquitas novedades y todo diariamente ahí, pero vamos a retomarlo para darle con más información, también con análisis técnicos y todo. Así que ahí les mando, ahí les voy a estar mandando más información. Acceden directo, no necesitan ni solicitar acceso, acceden directo, se los dejo en la descripción para que nada más le den clic y ya ahí se unan. Y bueno, ahí estamos al pendiente. Cualquier cosa que tengan, la pueden dejar en los comentarios de que se publique la repetición. También pues, pueden escribirnos ahí por Telegram o WhatsApp. Exacto. Y está el grupo de fundamentales y los grupos de WhatsApp y todo eso, por si quiere unirse la gente o el grupo VIP, si quiere algo, o sea, información o lo que sea. Ah, cierto, chicos, porque de repente dejo de añadir gente al VIP porque vamos avanzando ahí. O sea, es esto de acá. Por si a alguno le interesa, ahí está todavía. Acá están los precios. Acá está todo lo que incluye. Está el grupo VIP donde se mandan señales de acciones. Que de hecho, la efectividad, si quieren ver el reporte de efectividad, me pueden escribir por WhatsApp. Se los dejo en la descripción para que me digan. O sea, para mandarles el reporte ahí de todas las acciones que ya se han cerrado. De hecho, todos los cerramos siempre en ganancia en nuestra estrategia de invertir. O sea, no quiere decir que siempre se nos vayan a ganancia de una, pero en la estrategia que tenemos una efectividad alta. También hacemos Zoom semanales, esos ya cerrados solamente para los miembros del grupo. También algunas lecciones exclusivas, entre muchas otras cosas que vamos debatiendo ahí. También tenemos un canal de análisis VIP donde les mando gráficas ya con los mejores puntos para entrada, take profit, stop loss, todos estos detalles. Y por si quieren ver más información, ahí nos pueden escribir vía WhatsApp y ya ahí les contestamos. Se pueden checar la info también en vidaemprendedora.com. Ahí está todo el FAQ de preguntas y respuestas de más comunes. Y incluso si quieren contratar, pues ya ahí directamente lo pueden hacer. Porque sí, de repente no estamos recibiendo gente porque como avanzamos a otro nivel de ir aprendiendo cosas más avanzadas y todo, no queremos que entren muchos que estén medio perdidos. Entonces, de repente los ingresamos y los ponemos al tanto y pues lo más posible que se puedan poner al corriente con el resto del grupo y listo. Pues bueno, chicos, eso ha sido todo. Recuerden, cualquier cosa, están los contactos en la descripción de esta transmisión. Un placer a todos. Nos vemos en otra transmisión.